buenos días y muchas gracias por haber venido esta mañana. Mi nombre es Charles Powell y soy el director del Real Instituto del Cano. Como saben, nuestra intención esta mañana es organizarles una sesión con dos de nuestros investigadores principales, Federico Steinberg e Ignacio Molina, que con mucho gusto contestarán todas las preguntas que ustedes les quieran plantear. Para organizar un poquito la sesión, les he pedido que hagan una brevísima intervención inicial y posteriormente, si les parece, podemos abrir dos bloques. En el primero podemos hablar sobre los resultados de las elecciones griegas y sus posibles consecuencias para la crisis de la eurozona. A continuación podemos también hablar sobre el resultado de las elecciones francesas, de la segunda vuelta de las legislativas. Y posteriormente, si les parece, podemos pasar a discutir las consecuencias para España, las consecuencias que todo esto puede tener para España y, en general, la situación de la economía española en estos momentos. Por lo tanto, voy a ceder rápidamente la palabra, en primer lugar, a Ignacio Molina, investigador principal para la Unión Europea y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente tomará la palabra Federico Steinberg, investigador principal para Economía Internacional y también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días a todos y a todas. La verdad que como hay práctica coincidencia entre los analistas y la prensa las primeras horas de los resultados electorales, pues el panorama político griego sigue fragmentado y polarizado. Los resultados no han cambiado sustancialmente con respecto a las elecciones de mayo, pero ahora la gran novedad es que las fuerzas pro-euro pues tienen la mayoría absoluta y pueden formar gobierno. Nueva Democracia, que es el partido conservador que se afirmaba como partido pro-rescate, aun cuando también planteaba la necesidad de flexibilizar los términos del memorando de entendimiento con las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, pues ha ganado votos a costa de otro partido populista de derechas y pequeños partidos liberales que en las elecciones de mayo no habían obtenido escaños, no habían superado el umbral del 3%, pero que eran partidos pro-reformas. Por su parte, Syriza, que ha obtenido un resultado extraordinariamente bueno, pues ha subido votos a costa de los comunistas, los verdes y otros pequeños partidos de izquierda, y el PASOK, el gran partido que ha estructurado la izquierda griega, pues ha vuelto a fracasar, igual que elecciones en mayo, e incluso ha perdido aún más votos y escaños. Formar ahora la coalición que todos los medios internacionales apuntan, una coalición pro-rescate, pro-euro, pro-memorando, capitaneada por Nueva Democracia y por el PASOK, puede ser más difícil de lo que pensamos. Y mantenerla en caso de que se forme aún más. El margen que esa coalición tendría no sería de más de unos 10 diputados sobre la mayoría absoluta. Es posible que incorpore un tercer partido pequeño, otro partido de izquierdas también pro-europeo, pero en cualquier caso no será una coalición, en caso de que se confirme, bastante muy estable. De hecho, el PASOK, hay tensiones internas en el partido, porque supondría entrar en esta coalición, dejar a Syriza como fuerza inmaculada de la izquierda griega que podría capitalizar en unas próximas elecciones, que no tienen por qué ser dentro de 4 años, ¿no? La experiencia griega nos demuestra que la media es que hay elecciones cada 2 años, en la cual Syriza ya sí que podría ganar las elecciones. De hecho, si la prima de 50 escaños que el sistema electoral griego concede al partido que saca más votos, aunque sea por muy pocos, hay casi un empate entre las fuerzas pro-euro o pro-rescate o pro-memorando y las anti-memorando, anti-rescate. Es decir, que no hay un amplio consenso europeísta en Grecia. Los núcleos urbanos, los datos en Atenas, en El Pireo, en Salónica, pues muestran que allí las opciones más extremistas, incluida la ultraderecha, pues han ganado, lo que introduce otro factor de preocupación y de desestabilización. Y en fin, la conclusión puede ser que ayer en Grecia se ha evitado lo peor, pero que la situación de incertidumbre y las dificultades distan mucho de haberse aclarado. La parte, digamos, hacer una lectura un poco más positiva de lo que puede ocurrir a partir de ahora es que los resultados de ayer en Francia, en las legislativas francesas, con la victoria socialista y la formación de un
de una coalición entre Nueva Democracia y PASOK, caso de confirmarse, pues apuntan a una gestión necesariamente más consensuada entre izquierda y derecha, entre las fuerzas moderadas de izquierda y derecha europeístas, de la crisis, una combinación entre austeridad y estímulos, por lo menos así apunta. Y un resultado así además puede ser respondido en el caso de Grecia desde las instituciones europeas y singularmente desde Alemania, como ya apuntó incluso ayer el ministro de Exteriores Westerwelle, con una mayor flexibilidad en el programa de ajustes. No tanto en el sentido de revisar el memorando, que probablemente sea muy difícil de hacer, políticamente quiero decir, sino combinando esas medidas con flexibilización de calendarios o con medidas adicionales de estímulo. Aumenta desde luego la presión sobre Alemania para responder con visión a estos influjos europeístas, aunque críticos, que vienen de Grecia y también de Francia. Y bien, ahora no es descartable que en el Consejo Europeo del 28 de junio se respalde políticamente la irreversibilidad del euro. Otra cosa es que eso convenza de verdad a los mercados y convenza de verdad a los gobiernos y a los ciudadanos, no solo de la Unión Europea, sino los que el resto del mundo nos observa en este momento tan complicado. Muchas gracias y yo me paro aquí. Yo voy a complementar el análisis de Ignacio Molina con una cuestión más económica, empezando por decir que básicamente creo que hay un acuerdo en que el resultado de las elecciones griegas disipa algo las incertidumbres vinculadas a la unión monetaria y a la viabilidad del euro, al menos en el corto plazo. Es decir, una vez más, parece que hemos ganado tiempo, salvado un pequeño escollo, pero en absoluto esto significa que la unión monetaria haya dejado atrás sus retos y sus problemas. De hecho, independientemente de lo que suceda con la formación de gobierno y si se confirma que Nueva Democracia con el PASOK y algún otro partido pequeño puede formar gobierno, está claro que el programa de ajuste tal y como lo conocemos está completamente off track, es decir, el crecimiento en Grecia está siendo más lento de lo que el decrecimiento está siendo mayor de lo que se esperaba, la estabilización del nivel de deuda sobre el PIB no está siendo posible, es decir, continúa la dinámica creciente de la deuda y va a ser, con los datos que tenemos en la mano, muy difícil conseguir cumplir que el nivel de deuda sobre PIB de Grecia en 2020 se estabilice en el 116%, que era lo que preveía el segundo rescate y, como recordarán, el default parcial o la reestructuración de deuda. Por lo tanto, va a haber que hacer alguna renegociación del paquete de ajuste, porque simplemente no se está llegando a las cifras y por lo tanto habría que ver en qué medida el Fondo Monetario Internacional, que es quien hace el análisis de sostenibilidad de la deuda, y como digo, las cifras están muy desviadas, está por la labor de seguir desembolsando dinero, o incluso se podría abrir la puerta a que fuera el conjunto de la zona euro quien se hiciera cargo, más que el Fondo Monetario Internacional a partir de ahora, de continuar con el programa de desembolsos, teniendo en cuenta sobre todo que en eventuales reestructuraciones de deuda griega futuras, que podrían tener lugar, por lo que acabo de explicar, el sector privado ya ha participado, es decir, ya ha pagado el sector privado parte del ajuste con la reestructuración anterior, pero ahora restaría una reestructuración, si se produce, de lo que se llama el sector oficial, es decir, los préstamos del Fondo Monetario y de los mecanismos de rescate europeos y el Banco Central Europeo. El FMI siempre cobra, es decir, al FMI nunca se le reestructura la deuda porque es acreedor absolutamente preferente, entonces habría que ver qué pasa con los fondos europeos. Pero bueno, esto lo tenemos que ver un poco más adelante. En todo caso, como ha señalado Ignacio, el programa de ajuste seguramente tendrá algo de renegociación, pero no en los términos del memorando de entendimiento, porque Alemania ha dejado muy claro que no quiere pasar por ahí y su opinión pública está muy en contra de revisar los compromisos del memorando. Otra cosa, y esto sí es factible, y esto es especialmente positivo, yo creo, para España, es que se abra a partir del Consejo de fin de mes, del Consejo Europeo, la posibilidad de que, acompañando a los distintos memorandos de los países rescatados, y eso también incluye la negociación en curso sobre la reestructuración financiera española con fondos europeos, pudieran acompañarle medidas de crecimiento a los ajustes. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones
lanzara inversiones emitiendo títulos que en el fondo son eurobonos en los mercados internacionales para financiarse y financiar infraestructuras transeuropeas, especialmente en los países que tienen una demanda más débil, es decir, los de la periferia y el sur de Europa. Al mismo tiempo, algún tipo de estímulo fiscal en Alemania, que es muy difícil que se produzca, pero que ya hay síntomas de que Alemania podría estar aceptando niveles de inflación más altos, es decir, un poquito más de gasto para que en el sur podamos ajustarnos con algo más de facilidad. Y el elemento que es imprescindible en el corto plazo, que es un Banco Central Europeo un poquito más activo, siempre dentro de los límites del tratado, que es algo que Alemania ha dejado claro que quiere respetar, pero que pueda ser un poco más proactivo en cuanto a la estabilización de los mercados de deuda. En todo caso, el problema es que si esto no se produce, si este nuevo paquete pro crecimiento no llega en el Consejo Europeo de junio, no es descartable que dentro de unos meses la trayectoria económica de Grecia vuelva a encallar, haya fuertes protestas que podrían ser capitalizadas por Syriza, que considera claramente el resultado de estas elecciones como una victoria, aunque no haya ganado, está colocándose en la posición de ser el partido de oposición hegemónico con un discurso diferenciado de todos los demás, y que en el caso de que el crecimiento griego vuelva a encallar y en unos meses Grecia vuelva a estar en el epicentro de los problemas y hubiera nuevas elecciones, como ha comentado Ignacio Molina, pues podría haber una situación en la que ganaran las elecciones y el debate sobre si Grecia sale o no del euro volvería. Es decir, que es poco probable que hayamos definitivamente zanjado la cuestión de si Grecia se queda en el euro, aunque durante los próximos meses, afortunadamente, hemos despejado las dudas. Esto significa que en realidad lo que tiene que hacer el conjunto de la eurozona, y ahora la pelota, digamos, está en el tejado de Europa, es avanzar hacia una mayor integración económica y política y dar las bases institucionales para que la moneda única, que como bien sabemos no es un área monetaria óptima, sea viable porque tiene las instituciones políticas que la hacen viable. Y en este momento, aunque se puede empezar esta nueva arquitectura por muchos lugares, y de hecho la zona euro ya ha empezado por muchos sitios, el pacto fiscal, la reforma del pacto de estabilidad y otros elementos, los fondos de rescate, en este momento lo que parece prioritario es avanzar hacia la unión bancaria, hacia un fondo de garantía de depósitos transeuropeo y hacia un supervisor bancario y financiero único. Digamos que esto podría ser lo que surgiría combinado con los programas de inversiones del Banco Europeo de Inversiones en este Consejo Europeo de junio. De ser así, la Unión Europea, la zona euro, estaría mandando un mensaje importante de que se ha desatascado parte del problema que hemos tenido desde hace dos años en este debate entre Alemania, por un lado, con una insistencia exclusivamente centrada en la austeridad, y los demás países, básicamente en el sur, pero también Francia y la Comisión, insistiendo en más unión fiscal, más gobernanza económica para todos. El problema de fondo, no lo olvidemos, es que Alemania sí está dispuesta a avanzar en esta unión bancaria e incluso en esta unión política, en última instancia, siempre y cuando haya una cesión de soberanía importante por parte de los países del sur de Europa, y aquí la clave es Francia. Es decir, aunque estamos muy acostumbrados a que se plantea de manera dicotómica la visión de Alemania, Austria, Finlandia y Holanda por un lado y la de los países del sur por otro, el debate de fondo sobre la viabilidad del euro tiene que ver con un conflicto no resuelto entre Francia y Alemania. Alemania estaría dispuesta a avanzar hacia la unión política bajo ciertas condiciones, siempre que Francia estuviera dispuesta a renunciar a una parte importante de su soberanía económica. Recordemos que Francia nunca ha querido que una institución externa supranacional tenga control sobre sus presupuestos y sobre su gasto público. Alemania sí que estaría dispuesta a eso. Y ahí es donde se va a tener que jugar esta gran batalla que estamos demorando, puesto que resolver los problemas de la periferia de la eurozona es muy importante a corto plazo, pero no es el kit de la cuestión para poder avanzar hacia la unión política. Por lo tanto, a España en conjunto esta nueva dirección de los acontecimientos le viene bien, a pesar de que se ha desaprovechado el rescate a España
como la ocasión para crear esa unión bancaria. Recordemos que una unión bancaria hubiera recapitalizado los bancos españoles en problemas directamente y no a través del Estado español, por tanto no aumentando el nivel de deuda del Estado español y rompiendo ese bucle diabólico entre deuda soberana y deuda bancaria que se retroalimenta. No lo hemos podido conseguir, Alemania se ha opuesto, pero tal vez se puedan dar a partir de ahora, y una vez despejado el elemento de Grecia, poco a poco los pasos a partir del Consejo Europeo de junio. Pero bueno, todo esto de momento son suposiciones. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si les parece...